Pedro nos ayudó con la colaboración y la decoración. Paco Padilla hizo la vajilla. Yo soy el arquitecto. Es una wonder. This is a wonder. Amigos, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en Generación X en la sesión de bares y discotecas. Hoy me tocó aquí en Guadalajara grabar el café Pablo Picasso, que se ve de lujo. No les puedo decir mucho porque es inauguración, pero vamos a ir a conocerlo. Quiero que me acompañen a ver qué tal está aquí el rollo, ¿no? Por lo menos ya puedo adelantarles una figurita por aquí, otra por allá y pues unas por acá también. Así es que acompáñenme a ver qué tal está Pablo Picasso. Tan original, ¿qué es lo que necesitaron ustedes para hacerlo? Aparte del nombre, que el nombre está... Bueno, es una licencia de origen estadounidense, pero el diseñador es francés, el arquitecto es franco-canadiense. En sí tuvimos que conjuntar muchos talentos para hacerlo. Todos los cuadros son reproducciones fieles del artista de Picasso, y las reproducciones son de una señora francesa. Hay productos italianos, hay productos chinos, hay productos de todas partes del mundo. Sí, es una reunión de talentos aquí para hacer todo este concepto, a la vez que también tenemos una excelente cocina. Muy bien, entonces si puedes venir al Pablo Picasso, tienes que, o sea, puedes venir a comer, a tomarte unas copitas, un café para que sepa toda la gente. Exacto. ¿O qué es el rollo exactamente de Pablo Picasso? Bueno, el café Pablo Picasso es una combinación de gastronomía, moda y arte.
hay comida, hay bebida, hay boutique para de artículos de ropa y también es un museo. Realmente están reproducciones del maestro Picasso por todos lados, en esculturas, en cuadros, en cerámicas, en el piso, en todos lados ves. Es un verdadero homenaje al maestro Picasso. Pues muy bien, ¿algo más que quieras decirle a toda la gente que te está viendo? Invítalos aquí a tu lugar, Pablo Picasso. Claro, están cordialmente invitados, quien quiera comer, beber bien y aparte disfrutar de un museo. La verdad se lo recomiendo muchísimo, está de lujo, ahorita le van a dar un vistazo con Lalo. Y pues antes que nada quiero felicitarte y desearte muchísimo éxito y gracias por darme este tiempo. Ya saben, ahora sí ya recorrí todo el Café Picasso, está un poco grande. Había mucha gente que entrevistar, muy internacionales, franceses, ingleses, españoles, de todo, mexicanos. Y bueno, pues ya saben, cuando vengan aquí a Guadalajara, ya vengan aquí al Café Pablo Picasso, una nueva opción aquí en México y en Guadalajara, préndanse porque está muy bonito. Y pueden comprar todo lo que quieran, todo está a la venta. Así es que si quieren hacer un regalito por ahí y venir a visitarnos aquí a Generación X y a toda la banda, vénganse aquí al Café Pablo Picasso. Adiós.